Hoy arranca un nuevo camino para el mejor torneo de clubes del mundo, la UEFA Champions League, con algunos serios candidatos. ¿Será que al fin el Barça, por ejemplo, logra salir de los fracasos continuos de quedarse en la fase de grupos ahora con el gran equipo que le han armado a Xavier Hernández, por un lado? Por el otro, Manchester City el megacandidato. ¿Y será que el City puede hacer lo que solo el Real Madrid ha podido hacer en este formato de la UEFA Champions League, el ser bicampeón del torneo? Bueno, si está Josep Guardiola, está Haaland, está De Bruyne y compañía, bien lo podrán hacer. Y después, los candidatos de siempre. ¿Será que el Real Madrid puede volver a sacar la estirpe y llegar a una gran final de la UEFA Champions League en el torneo más importante de todos? Bueno, hoy arrancará ese camino hacia lo que es la Orejona. Y la gran final que será en Wembley, en el estadio más mítico de Inglaterra. Los candidatos están ahí, están en la mesa. Y algunos dirán, ¿será que ahora sí el Bayern Múnich, después de una temporada horrible como tuvo el año pasado, podrá pelear la Champions como corresponde? Bueno, esto se estará decidiendo en este largo torneo que se estará finalizando en finales de mayo del próximo año. Hoy vuelve el mejor torneo del mundo, que es la UEFA Champions League. Nosotros, rapidito con este editorial, porque ya venimos con un gran invitado, con unas manos, manos del ídolo. Después podremos hablar de otra cosa. Arrancamos. Tic-tac. ¿Cómo estamos, amigos? Se viene de una. Esta historia se llama La tiranía del gol. Volvemos con De Una. De Una, a través de Marca 90. ¡Bien, mi minero! Señores, esta es la mesa de Fu. ¡Ya, César! Bienvenidos a De Una. Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron la dos. Esto es información, no opinión. ¿Cómo estamos, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos. Hoy en un programa muy especial de Una, ya que tenemos un gran invitado. Capitán de Barcelona Sporting Club, uno de los capitanes. Y ahora, nuestro compatriota, el señor Javier Burray. Javi, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. ¿Cómo estás? No sé si te quieren hacer cantar el himno o algo. Pero, ¿cómo estás, Javi? Bien, bien, bien. ¿Todo orden? Bueno, ahí ya le había hablado con vos y con el chico. Que iba, bueno, si me van a dejar hablar, porque si no. que iba a venir a hablar. Así que contento de estar acá con ustedes compartiendo un ratito. ¿Qué tal el partido el domingo? Volver a ganar la liga y sobre todo decir presente en la etapa, ¿no? Sí, sí, vimos ese golpe de autoridad que necesitábamos porque si, como dicen acá, ¿no? Si no, chao, etapa. Así exacto. Que. ¡Qué rico! Complicado porque venimos a quedar 7 puntos, creo, lo Mushurro del en Mushur. Liga y ahora, bueno, chicamos ahí a 4 y bueno, con 9 partidos todavía por jugar y es un envión anímico importante. Bueno, mucha gente quiere que te pregunte el tema selección. Es más, hoy salió un título temprano, Burray va a estar convocado. Pero te pregunto a ti, Javi, ya como un ecuatoriano más, ¿tú cómo te sientes? Porque creo que al final de cuentas esa es la noticia, que tú eres un ecuatoriano más y hace algún tiempo lo hablábamos contigo. Uh-huh. ¿Tú te sientes ecuatoriano? ¿Tú estás feliz aquí? Entonces, el hecho de que ahora seas ecuatoriano es un detalle más para sentarte mucho más en nuestro país. Sí, es algo que estaba, como lo declaré otro día, buscando ya desde el año pasado, que iniciamos los trámites junto con el club, con gente allegada y bueno, era nuestra intención de por ahí que saliera a fines del año pasado, se terminó dilatando un poco y bueno, llegó a esta altura del año que bueno, llegó, que fue lo importante y bueno, contento obviamente. Le dije allá, junio de 2018, cuando llegué a Ambato por primera vez, que llegaba un destino nuevo para mí. Bien el corviche, ¿no? Bien el corviche, ¿no? Corviche de cascoles. Bien, ¿eh? ¡Ay, bien, qué rico! Oye, ¿alguna vez algún amigo se... Fabián Bustos decía que se identificaba como un manaba. Tú te identificas como guayaco, me imagino. Guayaco. 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 Encebollado. Ni siquiera digo guayaco, guayaco. Guayaco, bien, corresponde. Ceviche, ceviche también. Ceviche bien. Sí, ceviche. Nada de ceviche peruano. ¡Guayaquileño desde la cuna! Ceviche de acá, sí. Bien. Pero bueno, Javi, solo para zanjar este tema porque vamos a hablar de muchas cosas. Si llega la convocatoria, feliz, pero no es que estás. A ver, o sea, yo lo declaré el año pasado y le dije el otro día, ¿viste? No, sé que hay mucha gente pendiente por ahí de lo que puedo llegar a decir y realmente no quiero regalar un título que genere una polémica, más allá de que allá el amigo de arriba se esté dejando sonido y sonido tras otro. ¡Oli! ¡Oli! Ya lo dije en su momento, que a quién no le gustaría, obviamente, y lo único que hoy que quiero hoy por hoy es mantener un buen nivel y mejorar todavía, y eso me depositará donde quiero estar, pero sin decir nada más. Perfecto, Javi. Gran respuesta. Repito. Bien.
penal, lo agarró y lo... Ahí. Ahí está. Con la respuesta. Quieto. Pum, chao, la bateó. La tiró fuera. Sí. Claro. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros. Y quiero, puedo continuar con esa parte que decías, quiero estar bien, porque hace dos meses, puede ser, dos meses y medio, tú me dirás... Un poquito más. Se postea la foto y estás en una cama postrado en una clínica y parecía... Tú me dirás qué parecía en ese momento. Y hoy, al respecto de esa lesión y todo lo que viviste, ¿cómo estás realmente? Mira, es buena la pregunta porque con lujo de detalle nunca hablé. Di la conferencia esa post Guayaquil City que había vuelto de la lesión y dije más o menos por encima lo que había tenido y estuve de verdad muy mal. O sea, muy mal en todo sentido. En lo físico primero y después en todo lo que me afectó la lesión, lo que se dijo. Que no podía recuperarme, todo lo que se dijo que me quería ir, que esto, que nunca hubo nada, que era mentira. Y tuve una lesión realmente muy grave, una lesión muy rara, porque fue neurológica, una lesión que estuve a punto estuve muy cerca de que me genere un estepalle en la pierna derecha y quedara a punto de no poder caminar bien, que eso hubiera implicado otras cosas más que no quiero ni mencionar. Y bueno, y después los partidos posteriores a Guayaquil City los padecí un poco también, no sé si prestaste atención, pero hubo varios que no siquiera podía patear de abajo. Que te costó un poquito me caía porque no, la lumbosiatalgia te genera eso en la pierna y encima me atrofió por completo la pierna derecha. No solamente la pierna, desde los paravertebrales para abajo, todo el miembro inferior derecho me atrofió por completo. Y bueno, estuve lidiando un tiempo con eso, hoy mejor. ¿Y pensaste que se volvía tarde? O sea, ¿hubo un momento que dijiste...? Pensé que en un momento que no iba a volver en todo el año, realmente. Realmente en un momento pensé que... Desesperado por toda la situación, lo afronté muy mal mentalmente, también me afectó. En un momento estaba en mi casa y estaba tirando un sillón y no quería salir de mi casa. No quería salir de mi casa, o sea, estaba... No sé si llamarlo por enfermarme o qué, pero estaba realmente pasándola mal desde lo físico, desde lo mental. Obviamente tenía el apoyo en ese momento del cuerpo técnico, de los chicos, del cuerpo médico. Yo haciendo la rehabilitación por mi cuenta con el fisio que mencioné, a Chino, amigo mío, que viajaba permanentemente de Argentina para Ecuador. Y por ahí en ese interín de que él se iba, volvía, yo retrocedía. Entonces en ese retroceso era cuando yo me veía frustrado y bueno, fueron casi dos meses, sobre todo el primer mes. El primer mes, los primeros 40 días fueron días durísimos. Y decías para... Me va a hacer llorar, oye. Rudy. Bueno, en serio, o sea, que... No me cuento más nada. No vas a ir y te va a pedir la foto y vas a decir, él es. Ahora, cuando pasaba esto, estaba fuera, obvio, y el equipo empezó a caer y cayó. ¿Qué ocurrió desde afuera? Pero también obvio desde adentro, en la misma perspectiva, ¿por qué cayeron como cayeron? Después de que venían en Alce, estaban ahí, le ganan a Liga, le ganan a Orense y después entraron en una curva que no salieron más. Sí, en un momento me acuerdo que éramos como 10 lesionados. Sí. Y creo que un poco eso, parece que principalmente eso, ¿no? Me parece que principalmente eso. Es una base importante de chicos y... con tantos partidos en el medio, porque en ese momento jugábamos Libertadores, jugábamos torneo, peleando arriba, y por ahí ese desgaste lo sentimos y bueno, creo que eso fue principalmente. Muy bien, Javier, ahora, bueno, el equipo compite, ¿no? Compite bastante bien, tiene matices, el primer tiempo propone, pelea, es intenso, disputa la pelota contra sus rivales, pasó ahora en el partido con Liga. Pero los segundos tiempos como que el equipo a veces se mete un poquito atrás, le toca un poquito ser más defensivo. ¡Cállate, hipócrita! te hacen trabajar un poco más. No, ¿cómo lo ves ahora con el profe Diego? Voy a discrepar un poco con vos. Dale, discrepa. Con Liga pasó. Claro. ¿No te parece que los segundos tiempos se contraen? Pero con Cumbayá, con 10 fuimos creo que mejores que ellos. Bueno, sí. Yo estoy de acuerdo. Sacá los últimos 5 minutos después del empate de ellos, que tuvieron una o dos situaciones y que si jugábamos un par de minutos más quizás ellos lo ganaban. Con Independiente fue un buen partido nuestro en general. Sí. Segundo tiempo fuimos hasta el final a buscarlo, capaz que con... No lo sufrieron mucho con Independiente. Fue al revés, ¿no? O sea... Claro. O sea, el domingo me parece que no fuiste figura, lo cual es bueno. No, es verdad, él no fue figura, pero el equipo se contrajo. Coincido con vos de este partido. No lo digo en general, pero de este partido sí pasó. Y bueno, un poco también el rival juega.
me parece. Me parece que Liga también es un rival que tiene jugador importante. Y nosotros quizás, lo que dijo el asistente en la conferencia de prensa, un poco acertado quizás, porque nos venían empatando, conseguíamos ese gol de la victoria y a los pocos minutos nos empatábamos sobre el final y quizás eso de querer sostenerlo nos hizo por ahí replegarnos un poco. Te lo atribuyo un poco a eso, no al tema físico ni nada, me parece un poco eso. Muy bien, y lo otro tiene que ver con cómo se ven, ¿no? Porque ahora están en el lote de los perseguidores, creo que se pusieron en discusión de la etapa. No sé qué dicen ustedes allá a la interna, no sé, mucho ron está puntero, pero ya va a caer. Por lo menos acá, muchos opinan eso. Por ejemplo, yo creo que ahorita Barcelona está diciendo, bueno, que gane Melec el fin de semana, ¿no? No, que gane Barcelona. Sobre todo. Que gane Barcelona. Primero que gane Barcelona. Nosotros, más allá de que ya no enfrentamos Mushurruna, consideramos que dependemos de nosotros. Obvio. O sea, y... Ahí sí se pone bonito, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero sí, nos pusimos en discusión, como decías vos, Jesús, recién, Daniel. Jesús, te digo. Jesús Navas, Jesús, claro, lateral de Sevilla. Bien, Sevilla, gracias. Claro. Gracias, Javier, ¿no? Javier, sí, claro. Messi no le digas, Daniel. ¿Puedo? Jesús. Pero Jesús Navas, escúchame. La moral, pero también es un halago, ¿no? Oye, claro. Campeón del mundo, campeón de Europa. Bien, gracias. Sí, Jesús, te voy a decir ahora. pero sí, nos pusimos en discusión y lo que te dije lo primero a vos, fue un partido que para nosotros nos da seguridad, nos da esa... Por esa solvencia que estábamos buscando de poder sostener un resultado y ante un equipo que tiene jerarquía. Y después la etapa, bueno, va a estar para cualquiera. La verdad que falta un montón, todavía 27 puntos es un montón. Y hay un montón de equipos en una cuestión de 5 o 6 puntos. Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Hoy no vas a hablar de Pedro Ortiz. ¡Qué pedazo de invitado, señor! Ah, usted lo habla que es Melec City. ¡Qué pedazo de invitado! Sufran, señores, así es. Javier, quiero preguntarte dos cosas. La primera... Usted no hable que me le excita. Estoy bien, ¿eh? Ahí estoy bien. La primera, partido con Liga de Quito siempre tiene matices especiales, igual que el clásico, el astillero y demás. ¿Cómo viviste esta victoria sufrida? Ya te lo decía un poco Jesús. ¿A qué viene tu de alguna u otra manera... El festejo del final, seguro bien. Un poquito. Hay una foto, creo. Quiero que nos... Primero que nos expliques... ¿Qué pasó por tu cabeza cuando ya se estaba acabando el partido? Fue un partido reñido. Luego, quiero preguntarte por el tema de los árbitros, porque a partido seguido Barcelona se han visto envueltos en polémicas, ¿no? Arbitrales de que si es roja o no es roja. ¿Ustedes cómo lo están manejando la interna también, todo este tipo de decisiones que algunas han sido muy contraproducentes para ustedes? Bueno, lo primero, como lo viví, como se vive esta clase de partido cuando estás en un resultado tan ajustado que aguantás los últimos minutos y que ellos están por ahí dominando con la posición de pelota y a lo último terminas ganando de euforia, obviamente. Con respecto al festejo, obviamente en el momento enseguida me arrepentí porque no soy de festejar así tampoco y lo dije que fue con respeto y solamente por el hecho de... ¿Cuando viste el video qué dije? No, vergüenza ajena. Digo. No. ¿Te sentiste un poquito Dibu Martín? No, no, porque además no soy... Es que mira, hicieron eso. Mira que te como, hermano. Hicieron eso, entonces. No. Está bien, Por más arqueros y técnicos del fútbol, en realidad me gusta. Pero bueno, es rico. No, me encanta que hagan festejos diferentes. Sí, ¿no? A ver, en la emoción del momento también. ¿Quién se puede culpar? De momento. ¿Y después qué más me había preguntado? ¿De qué era? Del tema de los árbitros. De los árbitros. Con Cumbayá sí nos afectó un poco. Nos afectó porque... Damián, 4 fechas lo que pasó. El Pola, para 3 fechas, lo que, creo que le fueron a revisar y para mí ni siquiera era para roja. No lo toca, claro. Y el otro día revisan una roja y se la sacan a la roja A mí en la cancha me pareció, después ustedes la imagen la habrán visto detenida y mil veces. Quizá no fue, pero en la cancha sí me había aparecido ahí. Fuerte. Sí. Estaba al estadio con Crespito y yo decía, viste, en el momento parece. En el momento te impacta. Viste el momento. Claro, después cuando la ves. Corriendo allá, me parece, ¿no? Sí. Tú pensaste que la habían roto, no sé. No, fui a hablar de cómo estaba Gaby, sí. Es que la roja fue enseguida, apenas pega la patada, saca roja. Entonces no fui a reclamar nada, fui a hablar con Gabriel. Y de los árbitros, bueno, nada, eso. Pero después no. Como dijo el técnico nuestro después del partido con Bayá, que no se quiso detener a... hablar al respecto y bueno, y poner, ocuparnos más de lo que tenemos que hacer nosotros. Javier, entonces no son unos hijos, Un poquito, un poquito. Ahora, siguiendo con la línea del arbitraje, ya para que también siga Eduardo, ¿ustedes se sienten cobijados? ¿Sienten que hay garantías a pesar de que ya está el VAR, la herramienta que debería darle un poco más de transparencia a nuestro fútbol? ¿Siente que hay garantías o igual al final de cuentas puede pasar por un error humano? A ver, siempre tenemos. Yo quiero creer que en la buena fe, siempre, ¿no? Y después el tema del VAR creo que ayuda.
si se lo sabe aplicar y con el tema de los tiempos también se efectúa rápido y porque viste que el año pasado, en las primeras veces que se usó, en el 2021, se tardaba mucho por ahí, se paraba mucho juego y después no se recuperaba por ahí lo que se jugaba. Pero creo que es una herramienta que si se utiliza bien es útil. Edu. Javier, para llevarte un poquito más a los números, por la lesión que te hablaba José Carlos, te perdiste 7 partidos en la primera etapa. Sí, 10 en total. Sin embargo, claro, de Liga Pro. 10. Sin embargo, con 7 partidos menos, tuviste más goles evitados que la mayoría de arqueros que terminaron peleando la punta con 15 partidos. Entonces, en algún momento ustedes hoy, que los cuerpos técnicos tienen toda la información y seguramente eso lo tienen, te hace ver, te hace pensar, te hace hablar algo con la saga, con la defensa, compararse, ver. ¿Qué piensan al respecto? No, lo trabajamos un montón. Lo trabajamos un montón. Bueno, Diego, desde que está, trabaja muchísimo el bloque defensivo. De cuándo salir afuera a presionar, cuándo no, cuándo juntar líneas por ahí para que ellos, cuando por ahí agarre al rival con pelota de frente a la cancha y por ahí con los volantes nuestros pasados, y lo trabajamos. Yo creo que, bueno, Liga nos llegó poco. Tuvo 2 o 3 claras, la de Paolo en el primer tiempo, el segundo tiempo la que cruza el arco, a un cabezazo, pero hubo partidos en los que sí nos llegaron mucho. Bueno, el partido de Liga ya en Quito. Claro, totalmente distinto. Delfín. Delfín esta etapa también. Mismo la primera fecha Gualaceo también nos había creado. La primera etapa Independiente allá en la cancha de ellos también. Creo que Samburray, ¿eh? Ahí sí, Samburray. ¿Qué tal el Samburray? ¿Te gusta el Samburray? No, te va a dar los guantes. No te vayan tanto cariño. No te los va a dar. ¿Guante? No, ¿tú? Sí, hincha de Mele. Por eso. Sí, verdad. Te la hace. Gordo, a ver, dale, porque también quiero saludar a Andrés Muñoz y a Seba Decker, que quieren preguntar a Javier. No, yo terminaba con eso, el tema de los números. En 8 partidos, que es la mitad de la etapa, versus los arqueros que hicieron los 15 partidos, promedio de los que hicieron los 15 partidos fue 2.70 de goles evitados. El tuyo en 8 partidos fue 3.83. Así que en la mitad de partidos, más goles evitados. Pero ahora, para la segunda etapa, creo que sí se está cambiando y es justamente lo que terminabas diciendo. Sí, creo que la saga está trabajando un poco distinto. Sí, por ahí lo arrancamos como la primera etapa, ¿no? Esos primeros partidos que te dije. Y ahora fue sobre la marcha. Y estamos, no se nota la evolución. Señor Andrés Muñoz Araneda, ¿cómo le va? Desde Cuenca. Este sí no te lanza bronca nunca, por si acaso. Este no. ¿Cómo le va, Andresito? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo, compañero. Saludos de Javier. Un gusto poder conversar con él luego de mucho tiempo. Creo que la última vez fue ahí por, no sé, año 2020 o 19, cuando te acabé en Macará. 19. Javier, quería preguntarle cuánto cambió siendo 2020 y estaba en Barcelona. ¿Cuánto le cambia no solamente el fútbol, sino la vida, la naturalización? Quiero preguntarle un poco por eso, porque es una decisión que claramente interfiere, incide en su carrera, pero puede incidir en la vida personal de la gente. ¿Cómo cree que puede esto transformar su vida si cree que es un acto que tenga esa relevancia, Javier? Bueno, buenas tardes. Sí, incide un montón. Y no solo en lo deportivo. Me sorprendió por ahí cómo las muestras por ahí de la gente de cariño en la calle o mismo la gente del club, funcionarios, lo que me demostraron. Y después te decía, no solo en lo deportivo, porque por ahí proyectás más allá también. Sin detenerme a pensar hoy, pero es algo que por ahí te obliga a hacerlo. Así que, nada, algo muy, muy gratificante, porque también es un reconocimiento y un respeto mutuo, ¿no? Como le dije el otro día, que me he sentido cómodo de cuando hablé con vos 1 o 2 veces ya estando en Ambato y, bueno, me ha pasado de que estoy en Guayaquil hace 4 años. ¿Y ya tiene alguna de esas proyecciones en mente? Digamos, sé que deben ser ideas que pasan solamente por la cabeza. Tiene una larga carrera todavía para seguir atajando, pero ¿ya se le ha ocurrido algo preliminar de esas ideas como para proyectarse acá? No, o sea, como que pareces un colega tuyo, me quería retirar, entré en la conferencia de prensa. No. ¿Le gusta ser? No, que me dijo un colega el otro día, me dijo, ¿y qué, querés ser técnico? No, pará, que tengo 32 recién. ¿Me dices el nombre del hijo de...? No sé. No, me refería más a lo familiar y a lo personal, ¿no? Pero tampoco... A ver, no tengo hijos y todavía no proyecto más allá en ese sentido y vivo más el día a día. Sí, pero es algo que por ahí, bueno, por momentos se te cruza en la cabeza, como decías vos. Bueno, para que sigas, Sebas Decker. A ver, Andresito, tú quieres hacer una más, perdón, dale. No, una chiquitita, que es para respuestas súper cortas, Javier.
El delantero más difícil que le tocó enfrentar en el fútbol ecuatoriano, a quien más ojo había que tenerle por un tema de asertividad, arco y más, y obviamente sin contarse usted, porque usted es juez y parte, para usted, ¿quién es el mejor arquero de la Liga Pro? Delantero que me haya enfrentado en Liga Pro. Y apenas llegué en 2018, los primeros dos partidos que jugué, me hizo dos goles Estrada. El primer partido contra Independiente, que era el final de la primera etapa, que en ese momento eran 44 partidos, 22 y 22. Y arrancábamos la segunda etapa, que era el espejo. Entonces arrancábamos con Independiente y también me hace un gol. Y a los 6 meses pasamos a ser compañeros. En Macará, que ese Macará que la rompió toda. Jugamos Sudamericana. Jugamos Sudamericana, que le hace 3 goles allá a Royal Party en Bolivia. Y bueno, él tuvo un año espectacular ahí. La verdad que bueno, eso después lo llevó al fútbol mexicano y a la selección. Ojalá este extracto, esta respuesta se la van a llegar a Michael para que se vuelva a motivar. Para que se motive y vuelva. Motivar. Y después de arquero, me preguntó, ¿no? Sí, sí. Es el actual, digo. Una respuesta actual. Sacándola a usted. ¿Quién es el mejor arquero de Liga Pro? ¿Cómo voy a contestar yo? ¿Estás loco? No, claro, por supuesto. A mí me parece que Moisés tiene unas condiciones que no tiene ningún otro arquero acá en Ecuador. Ya es como innato, ya que va en él. Que como que ya la potencia, viene la con eso, ya, digamos. Y es Nasis, bueno, claro, ya viene tranquilo. Espectacular para ver, viste, esos arqueros claro, son gatos, viste. Y bueno, después Hernán viene haciéndolo muy bien. El otro día tuvo un buen partido con Uruguay. Además, el fin de semana, si no era por Hernán, era goleada contra Sí, un técnico, ¿no? Juega bien técnico. Y Díaz también ha hecho buen papel en la Sudamericana. Y Pedro lo viene haciendo muy bien en Emelec también. Ahí se queda tranquilo, Fu. Ahí se queda tranquilo. Pedro lo viene haciendo en Emelec muy bien también. Y la verdad es que hay un buen nivel de arqueros. Por ejemplo, para que vaya Seba Dekker, esta foto quería preguntarte de este momento nada más. Porque, como siempre en las transmisiones, uno se va quedando con momentos, muy aparte de ese momentito. Este abrazo. ¿Se puede saber qué se dijeron ahí con Diego Domínguez? Porque yo tuiteé. No, me dio sus felicitaciones y su bienvenida. ¡Que te enamoraste! ¿Su bienvenida? Sí. ¿A la casa de la selección? No. Perdón. No. Claro, como ecuatoriano y me felicitaba por el momento y por el presente y que siga así. Tenemos buen diálogo cada vez que nos enfrentamos. Tenemos un amigo en común que fue compañero mío en Macará, que fue compañero de él en Liga, Carlos Espinosa. Ah, claro. Y entonces, desde esa época... ¿Exportero? No, está en Macará. Todavía. Exportero también. Ya lo retiro, ¿viste? Sí, está como Pero sí, Calolo. No, Calolo. Y bueno, entonces tenemos un saludo cordial cada vez que nos vemos. No, porque en este aspecto, te cuento, yo tuiteaba y ponía, obviamente con la segunda, ponía esta foto en Twitter y decía, las manos del Ecuador. Lo decía por los dos. Me putearon. Yo decía, pero si están los dos. Porque obviamente hay gente que quiere que Domínguez no salga de la selección y otra gente que quiere que tú también estés en la selección. Y en algún momento va a haber un duelo en eso. Pero no respondes eso, no te metas en problemas. Seba Dekker, buenas tardes, amigo. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para todos, en especial para Javier. Lo estoy disfrutando. A ver, ya lo domó a Navas. Ya se le cargó a Estefano. Ya se subió al barco de Moisés Ramírez. Javier, es todo lo que está bien. Javier, todo lo que está bien. O sea, en serio. Javier, quiero preguntarte por... A ver, nosotros tuvimos la suerte, ¿no? De nacer ecuatorianos, de que nos gustara el corviche desde chiquitos, de que nos gustara el ceviche. Pero tú tomaste la elección. A ver... Cuando a ti te llegan ofertas en su momento, de otros lados, ofertas importantes, tú eliges quedarte, eliges Barcelona, eliges Guayaquil, eliges Ecuador. A nivel personal, a nivel del vecino, del amigo, del Javier que sale del fútbol, ¿por qué Ecuador? Bueno, se va. Te cambié el nombre, ¿no? No, bien. Está bien. Todavía no. Porque dije no. Jesús Nava a Messi. De todas formas, Pablo Gerard le decía a Boris a veces para divertirse. Boris. Claro. Che, no, me haces acordar a un amigo allá de San Nicolás. ¿Por qué elegí estar acá cada vez que por ahí aparecía algo? Y porque ponía un montón de cosas en la balanza. Y porque es muy difícil que me vuelva a sentir y hacer yo, a llegar a ser yo como por ahí me llegué a conseguirlo acá. Que no es fácil en este ambiente, que por ahí es una vida útil corta.
Y a mí me costó mucho insertarme en este ambiente, en la realidad. Yo llegué a un club grande a los 29 años, pero había pasado un camino de piedras arduo previamente. Había jugado hasta en la cuarta división de Argentina, con 23 años, cuando ya sos un adulto. Que en realidad ni siquiera había debutado y jugué un solo partido en la cuarta división. Imagínate todo lo que pasó en un lapso de 4 o 5 años. Pasó un montón. Y también pasó un montón en 4 años en Barcelona. Porque ya del primer año me cambió la vida rotundamente desde lo personal y lo deportivo. Por todo lo que saben que pasó. Y después fueron muchas más las buenas, obviamente, y todo lo que he crecido y he podido sostener en lo deportivo. Pero por eso son muchas de esas cosas de las que uno se plantea y pone en la balanza para elegir, que era lo que vos me preguntabas. Y al Javier futbolista, en este largo camino, ¿cuál fue el entrenador que más lo marcó y por qué? No te hablo de preparadores de arqueros porque no quiero... Bueno, pero... Que seas bueno, un poco injusto. Sí, pero... Yo siento como arquero que por ahí a nosotros nos marcan más los entrenadores de arquero que los técnicos. O sea, ¿y cuál fue ese? Y el que tengo hoy a mí me cambió la carrera. A mí el que tengo hoy me cambió la carrera. Y lo tengo desde este año. Sí. Gustavo Flores. ¿Y por qué? ¿Por qué te cambió? Porque yo por ahí estaba con el respeto y tengo una gran relación y amistad con un montón, ¿eh? Pero, y muchos me han ayudado a dar los primeros pasos y hasta conseguir club cuando estaba en Argentina sin nada. Caso de un amigo Chispa Coldeira. Pero por ahí Gustavo me dio un salto de calidad que no lo había tenido nunca. No lo había tenido nunca, un tipo que me está haciendo crecer con 32 años. Y eso no es normal. No es normal que ni de un lado ni de otro, porque por ahí con 32 vos ya decís, bueno, ya está. Ya está flamado. Hago la plancha ya con esto, de acá me tiro hasta la te conformas hasta con que lo que termino hay. La carrera y ya está. Y yo, mis ganas de crecer. De hecho, estás en Barcelona, o sea, como dices bien. Viste, y yo quiero crecer porque primero que el club que estoy me demanda. Segundo que quiero ir por más, quiero más retos, no lo voy a mencionar, pero quiero... quiero más cosas y bueno, encontré una persona, primero que... Forjé un vínculo muy, muy lindo en lo personal y después he aprendido cosas en 8 meses que desde que me fui de mi pueblo a los 16, tengo 32, hace 16 años no había aprendido. Y bueno, por eso yo digo, por ahí te puede marcar más, es un deporte paralelo el del arco. Es un deporte paralelo porque un montón de cosas, frase trillada, ¿no? Tenemos un entrenador personal, que no lo tiene nadie eso. Porque el defensor no tiene un entrenador de centrales. Cuando es como fútbol americano, claro. Que tienen entrenadores. ¿Viste? Para los que ataquen. El lateral no tiene un entrenador lateral. Entonces yo lo catalogo como un deporte paralelo. Tenemos un entrenador personal, nos vestimos distintos, usamos guantes, la podemos agarrar con la mano, un montón de cuestiones que... Entonces, por eso te digo que para mí eso nos marca mucho más. A ver, quiero... Qué bacán. Justo lo que mencionabas hace un rato, Javi. Nosotros hablábamos, no me acuerdo si era aquí o lo hablábamos en radio, de que, por ejemplo, yo noto que has mejorado en las salidas. No sé si tal vez estabas hablando un poquito de eso. Como que estás más seguro, a veces alguna como que salías a puñetear. Por ejemplo, en el último partido saliste a cortar algunas aéreas excelentes, sin problemas. Tal vez va por ahí, de algunas mejorías, sí. Con Gustavo. Un montón de conceptos. Desde lo técnico, que por ahí es bien específico de arco, en una caída y... ¿Cómo caer? Cómo caer y cómo levantarte, que por ahí eso es difícil de explicarlo. Y con tu lesión, obviamente, estás mucho más cuidadoso con eso. A mí me cuidó un montón en la lesión él también, porque lo tuvimos que ir muy de a poco. Después el tema de juego con los pies, perfiles, cosas que por ahí yo, mi camada, la del 90, la de principios del 90, pues yo soy 90, claro, con ese tipo de... Yo tuve un entrenador arquero recién a los 16, 17 años, 18. Y ahora vos ves un pibe de 17, 18 años con todos los mismos fundamentos que vos tenés. ¿Entendés? Y yo a los 17, 18 no sabía levantar la pelota de zurda y me tiraba para atrás porque en ese momento tenía un entrenador arquero que lo quiero un montón, que me decía tirate para atrás para no golpear. Claro, pero cuando él atajaba las canchas eran una piedra, entonces se tenía que tirar medio para atrás para no golpear tanto. Y hoy el arco es al revés, te hacen tirar para adelante para cortar en diagonal. Correcto. ¿Viste? Detalles. Entonces yo fui de esa generación, de la última o de las últimas,
que no se formaba el arquero el tema de los pies, ¿viste? Estos tampoco se formaron, llegaron así como que a medias. Bueno, arqueros pues frustrados. Quedaron en el amateurismo. Sí. Quedaron en el amateurismo. No, igual no va a tener los guantes. No, necesita entrar. No hay guantes. Que la quiere rebar. Ni camiseta, ni salud. Oye, ¿cómo hacía arquero? ¿Quién te llevó a esa arquero posición? ¿De qué tengo uso de razón? Conté en su momento que el primer partido lo jugué delantero y el entretiempo. ¿Delantero? Sí, con la 11. Tenía 6 años. Bien. Y en el entretiempo perdíamos, no sé, 5 o 6 goles. Jugaba en River de San Nicolás, River Plate, que era como River, ahí cerca del barrio, cerca de la casa de mis viejos. Un hombre inteligente. Y sí, fanático de River de infancia. Bien. ¿Sí? De infancia, sí, de chiquito, sí. Y en entretiempo, bueno, el arquerito lloraba porque le había metido 5 o 6 goles y el profe, que era amigo de mi viejo, preguntó quién quería atajar y yo levanté la mano y no sé por qué. Inercia. De verdad, no sé por qué. Porque no recuerdo que yo en ese momento ya me ponía a patear con mi papá, no, la verdad no recuerdo. A partir de ahí sí, era atajar siempre, ¿viste? Y nunca más, nunca más. Decías un poco cómo te fue cambiando la vida en Barcelona, pero, a ver, todo jugador que llega a Barcelona tiene un estatus y la gente lo empieza a conocer o a reconocer. Pero llegas en un año complicado para el mundo, en donde salir a la calle no se podía, y si se podía era mascarilla y uh-huh. te cerraban los horarios y todo lo demás. ¿Te pasó que tal vez ese primer año no pudiste darte cuenta de lo que significaba salir a la calle y ser el arquero de Barcelona y luego del sí. título de repente y, o sea, pasó? No lo viví en su total dimensión, digamos. Lo dimensionaste claro. en el título. Y tampoco así, no, porque lo dimensioné por redes. Claro. Porque encima yo salimos campeón el 29 de diciembre y yo a la noche, ¿no? Sí. Llegamos acá a las 2 de la mañana, porque entre que nos cortaron la luz en Quito, festejamos un poco, tomamos el vuelo y todo, se hicieron las 2 de la mañana. Había gente fuera del aeropuerto, pero de ahí, taxi a casa. Claro, no había Víctor. Técnicamente no se podía estar en el aeropuerto. Claro, había un poco gente afuera del aeropuerto esperando. No había Víctor. Taxi a casa, llegué a mi casa con mi novia, con mi perra y a las 9 de la mañana al aeropuerto de Argentina. Yo hacía 2 meses había perdido a mi viejo, entonces yo lo primero que quería era irme a Argentina. Claro. Y después en enero, cuando ya, bueno, nuevo año, empezó un poco todo como a caminar un poco más. Poquito más, ¿eh? Tampoco tanto, porque hasta septiembre, octubre jugamos sin gente también. También. Todo el 21. Octubre contra Flamengo, más o menos. Sí, septiembre fue con Flamengo, claro. Y con el 30%, creo, de aforo. Entonces, obviamente, el título ese hubiera sido una locura vivirlo con gente, porque hubiera sido espectacular. Aparte por el contexto de dónde, cómo. Dónde, cómo, el cómo, para mí, sí. Un contexto inmejorable para mí, ni hablar. ¿Pues cuánto sentiste? O sea, porque tú lo puedes saber, pero lo sientes. No, pero pará, porque yo firmo en diciembre del 19 y yo los primeros partidos juego con gente. Sí, claro. Juego con gente. Nosotros jugamos con Cristal acá y con Cerro, con 55.000 personas. O sea, ahí yo ya me estaba, cuenta la locura que había, sí. Y después cuando jugamos con Cerro, yo me rompo la cara, todo lo que fue, el apoyo, la gente, lo dimensioné un poco. Después también me pasó que cuando volvimos de la pandemia, yo fui un poco criticado y no es que había sido un desastre, pero había tenido partidos que o goles que, viste, podía haber hecho un poco más. No, con Aucas puede ser. Con Aucas sí, pero esa fue la primera etapa. Que la segunda etapa me va muy bien a mí, sí. Pero la primera etapa ese con Aucas, mirá la memoria que tenés. Siempre se lo dice a sí mismo, por si acaso. Sí. Siempre se lo dice a sí mismo. No discutan con mi memoria. Poca modestia. Poca. Muy bien, yo también tengo soy memorioso. Así que igual golearon ese día. 4-2. Sí. Claro, me acuerdo todos los goles que me hicieron, olvídate. Fue como que la manchita. Sí, me acuerdo más de los goles que recibí que las atajadas, olvídate. Esos son los que marcan. Sí, porque además soy autocrítico y me agarro de eso también para crecer. Pero, viste, empecé a sentir como si Junior me hace un gol de tiro libre, el arquero, por abajo de la barrera. Sí. Y yo sentía que me estaban castigando y bueno, ahí entendí lo que era el club. Porque me pasaba que en Macará tenía grandes partidos y capaz que tenía un gol que podía haber hecho un poco más. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el comentario? Un gran partido del arquero. Y acá tenía ese mismo partido y no, en Barcelona empata con el arquero que pudo hacer un poco más. Ahí, claro, esa es la diferencia. Esa diferencia empecé a sentirla, empecé a entenderlas y no empecé a renegar de eso, sino como a aceptarlo, ¿viste? Y sigo en la línea de los años, porque 20 campeón, 21, si bien es cierto, en campeonato no lo cierran bien, pero llegar a una semis de Copa, sí. Como que el objetivo cumplido.
Pero el año pasado fue raro. Fue rarísimo. Porque pierden mucho, ¿no? Sudamericana. Sí, la etapa la ganamos en el primer sprint. Te queda un segundo semestre feo. Sí, pero aparte en el primer sprint de la etapa. Sí, porque cierre de la primera etapa fue malo. Pero 8 partidos. Y yo lo que te quería preguntar, ante la final perdida con Aucas, sí. Eso, o sea, creo que fue tu primer gran golpe en Barcelona, o no sé, ¿cómo viviste esa derrota ya final de año? Mi primer gran golpe fue el de Cerro Porteño, ese fue mi primer gran golpe. Literal, hablamos de la literalidad. 8 huesos ahí. sí, deportivamente, más allá de alguna victoria por ahí sufrida, no sé, me acuerdo rápidamente la de Delfín 4-1 en el 21, después de que ha eliminado con Flamengo. Sí. Sin público y nada, pero fue un golpe duro porque veníamos de quedar afuera en la Copa y teníamos chance de pelear la segunda etapa y fue un golpe. El clásico de ese año, que perdimos 2-1 también, que hace los dos goles Joao también, fue un golpe, pero el de la final obviamente fue el gran golpe que sufrí acá en el club. ¿Qué le faltó? Para mí Aucas estaba mejor en muchas cosas y... Más allá de que por ahí nosotros teníamos más jerarquía, por ahí en líneas generales, ellos venían mejor como grupo consolidado, como equipo, ganando la etapa bien, contundente, claro. En un cierre bueno. Y nosotros veníamos a los tumbos, con un buen arranque en el regreso de Fabián, que ganamos el clásico, uh-huh. Ganamos 5-3 creo a Macará. Sí. Y después empezamos a caer un poco de vuelta y nunca nos pudimos acomodar, nunca pudimos hacer pie. Y con muy poquito me parece que y eso... De hecho, en esa final no hubo tanta diferencia como se esperaba. Que por no, la jerarquía de ustedes lograron emparejar porque en los partidos no se vio la diferencia que hubo en la etapa donde Aucas sí. Porque de hecho, en llegada, nosotros la ida, tenemos el tiro del palo, mano a mano que tapa Galinde. Sí, pero mismo en la ida tuvimos tres o cuatro claras. Ellos tienen dos situaciones, la del polaco en primer tiempo, que la tira por arriba, la de Vega. Y el gol que yo dudo en que... No lo veo a Vega en realidad, no lo veo. No atacaste la pelota, ¿puede no ser? Ataco, sí. Porque yo al no verlo, viste sí. Que apareció medio chiquitito sí. Y se tira cosas. Yo al no verlo la espero y después me quería morir, tuve una semana sin dormir. Yo te iba a porque también Sebas quiere participar. Oye, dale. Dos cositas, puedo hacer dos cositas para que vayas rápido. Primero, tienes una linda sonrisa, Javier. No. Linda sonrisa. ¿Sí? No, Mauricio. ¿Sí? O sea, quisiste hacerte viral. Media desesperada, a ver si lo logran. Claro, quiso hacerte viral. Si ya no le funcionó. Pero le damos algo, para que... Un beso, por último. Yo creo que más quiere un beso antes que los guantes a esta altura. Rui, estúpido. Y que diga la directora de cámaras, María José Carrasco, que le transmite el mensaje. Ah, arranca así. Creo que empieces ahí. No, pero bueno. Porque podías haber dicho, van a decir majito que tiene claro, eso, sonrisa. Primero eso, luego, una general. El partido que... No, estás sonrisando. El partido que más disfrutaste en tu estancia en Barcelona. Disfrutar un partido, muy raro. El post-partido sí te puedo decir, obviamente. Y... El de la... No, varios. Te voy a decir, bueno, obviamente primero el de la final, ¿no? El de este año de Liga lo festejamos, estuvo lindo. ¿En Casablanca? Sí, en Casablanca. Okay. O sea, dos de los mejores festejos han sido en Casablanca. Sí. O sea, tú eres el hombre de Casablanca. No, pero pará. Porque después me acuerdo que el de Fluminense acá, el empate. El empate de la semifinales. Pasamos a semifinales también. Ese lo festejamos fuerte. Bravo partido también. Sí. El clásico del año pasado, que se había suspendido, que jugamos el día siguiente. ¿Qué clásico? Esos cuatro capaz te los pongo ahí como... Los que no, pará, y el clásico, mi primer clásico también. Ganamos en la última jugada con Goldman. Sí, que lo han vuelto. Partió en la última, terminó y era mi primer clásico, ganamos. Mucho lo comienza perdiendo a Barcelona y luego lo remonta con gol de Fidel y... Tengo la tuca, la pica Fidel y después Goldman me dice. Te iba a hablar un poquito de este momento, porque justo José hablaba un poquito de la dinámica del año pasado. Uh-huh. Yo en cambio siento que Independiente ya está en la final, Independiente ahorita no está bien, no lo veo en una buena expresión futbolística. Y hoy el puntero es Muscurruna. Ok. Pero yo siento como que los que vienen de atrás, no sé si a técnico le alcanza, porque el técnico anda bien, pero yo siento que ustedes como que están volviendo a sentirse en una confianza importante de ir y pelear por el campeonato. Porque hay siempre este aire, ¿no? No, que el año de elecciones de Barcelona es malo. Y yo siento que ahorita Barcelona, con el cambio de entrenador, como están ahorita, con estas victorias, yo los veo alzando eso otra vez. Ustedes como grupo, ¿cómo se sienten? No, bien, bien. Y eso es muy bueno porque lo han dicho, lo ha dicho el técnico, lo ha dicho el presidente.
tenemos un muy buen grupo, ¿viste? Yo sé que no alcanza eso para ganar un campeonato, claro, pero sí ayuda. Sí ayuda y más cuando hay momentos por ahí en clubes, por ahí que se vive este tema político. Exacto. Y eso es importante también. Porque es un poco aferrarte a lo interno. No importa lo que pase afuera, no importa. Viste, que se hable, que se diga por ahí lo que se tenga que decir afuera, pero nosotros estar bien y ojalá podamos calladito empezar a asomar. Calladito nunca vamos a poder asomar porque... Siempre va a ser Barcelona. Viste, Barcelona, pero vamos a pelear. Te pregunto, para que sea también el resto, hay un jugador que yo denoto que ahorita la está rompiendo. Es Leonay. Uf. Por ejemplo, tú ves desde atrás, ¿cómo incansable, ves a Leonay? Yo siento que Leonay es como que está en todos lados, está en todos los sectores de la cancha. Impresionante. El año pasado, para mí, cuando llegó en este mismo nivel. Ok. Pero, no sé si se acuerdan, se lesionó, los primeros 10 partidos, 5 partidos, 6. Repechaje de copa. Se lesiona con técnico acá de local en el último partido de Bustos. El tobillo. Tarda un tiempo en recuperarse y después se desgarra y tarda un montón en volver. Claro. Y bueno, le jugó un poco en contra de eso. Era un... A ver, es un chico que viene peleando la carrera de muy abajo. Sí, también, ¿no? Estuvo 2 años en Plaza Colón, en el equipo chico de Uruguay. Era su oportunidad. Te lo digo así porque a mí me pasó lo mismo. Es la oportunidad de tu carrera después de pelearla tanto tiempo. Él creo que en Brasil jugaba en quinta división. Sí, claro. Y yo creo que le jugó un poco en contra de eso, por ahí el de no poder recuperarse, lo que se decía, que a fin de año se tenía que ir o renovar, esto, lo otro. Y bueno, hoy volvió a ser él. Creo que no hoy. O sea, Para mí él es el jugador de la temporada. Sí, es el mejor 5 del año. Para mí lo está rompiendo. Lo que sea que esté haciendo él, tiene que hacer el resto. No, pero es natural. Lo que, ¿ah, sí? No, es natural. O sea, entrena muy bien, se cuida, es profesional, va todos los días al gimnasio antes de entrenar, pero ya es eso lo que acá, el despliegue que tiene ya es parte de él. Escúchame, hablando de vestuario, ¿sabes qué? Estoy viendo repetidamente esta serie Tiempo de Ganar, que es la de los Lakers. No sé si lo has visto. No lo vi. De Winning Time, sí. Winning Time. Bueno, entre tantas cosas, tantas historias que tiene esa, está la intrahistoria de Kareem Abdul-Jabbar, capitán de los Lakers, okay, y llegaba Magic Johnson, que después también se erige en uno de los pilares del equipo, uno de los puntales del equipo. ¿Cómo fue llegar al vestuario con Kitu, capitán, Oyola, y ahora tener Kitu Oyola? Sí, yo llegué, ahí lo están los dos. Ahora, y ahora tener el lugar o compartir la capitanía y la cinta con Kitu, ¿cómo es el tema ahí? Bueno, yo cuando llegué estaban los dos, estaban Mati y el, claro, Kitu. Y al año y medio, nunca me iba a imaginar que al año y medio ya estaba por ahí, cuando Mati ya se estaba yendo, Fabián me había elegido como capitán atrás del Kitu, que es lo que soy, soy el subcapitán, o sea, el capitán es Damián. Okay. Y bueno, nada, desde que llegué, me acerqué a los dos y empezás a observar, viste, cómo se manejan con todo, no solamente con los jugadores, porque después con los funcionarios del club, con cocina, utilero, cuerpo médico. Y después vas con tu impronta. Vas con tu impronta, con tu forma de ser, con tu esencia. Y bueno, pero yo ocupando el rol y el lugar que me compete, que es el de acompañar atrás de él, que es el capitán. Te habla, ¿no? Dice, mira, tal cosa, tal otra. Sí, sí, me hace parte, me hace parte y obviamente toma decisiones, pero consultándome y yo siempre que tengo alguna duda se la consulto a él como tiene que ser. Sebas, dale. Javier, aprovechando esta sinergia que has hecho con Fu, aprovecho, ¿no? No, yo no hice nada. Claro, bueno, él. Es verdad, lo imantaste pero de otra forma. Te quiero preguntar, ¿no te pasó que, no sé, estabas en el supermercado, en el banco, estabas haciendo vida normal, se te acercó un hincha de Melec, un hincha de Liga con la camiseta a decirte, oye, ¿te puedes tomar una foto conmigo? ¿Te pasó alguna vez eso? Sí, ahora estando en Barcelona. Sí, un montón. Sí. Mirá, hace poco tengo una grabada porque hace cuestión de 2 meses fui a grabar un comercial a Quito. Y atente que Fu te va a pedir la foto también, ¿no? No, verdad que no tengo la foto. Foto, video, comercial. ¿Cómo se llama? Como una chiva había, ¿esas chivas son? Las chivas, ¿qué? Las chivas son esas, las que van a la noche. Había un grupo, qué sé yo, de 20 y pico de años de pibes. Y se bajó corriendo un chico, me corrió hasta la esquina y me dijo, mirá, me dice, yo soy hincha de Liga y culpa tuya me tatué un toro, me dice, porque había apostado que si perdía la final me tenía que tatuar esto. Y sacó una foto conmigo. Me da ganas de putearme el pibe, pero sí.
Qué bueno. Hay que pedirle al man que nos mande la foto. O sea, claro, probablemente le va a llegar, por favor, la foto. Alguien, Quito, le va a hacer llegar a alguien. Javier, tú eres de Oye, Javier, ¿eso qué te genera? El hecho de que venga un hincha de otro equipo, rival de toda la vida de tu club, y que te diga, oye, te admiro, te tomas una foto conmigo, ¿qué te genera eso? No, está buenísimo. Está buenísimo porque yo también creo que me manejo con respeto y está buenísimo. Está buenísimo. Más allá de por ahí lo que puede pasar en una red social, después en la calle la gente es totalmente distinta, ¿viste cómo es? Y está buenísimo porque yo el mismo respeto le brindo a la gente cada vez que voy a jugar a una cancha visitante, que creo que debería ser así. Javi, que te vamos a hacer una mención para que esté listo ahí la producción. Pero te quería preguntar. Tú ya estás feliz porque ya tienes amigos también en Guayaquil. Sí. Yo quiero que le cuentes un poquito a la gente, porque por si acaso muchos creen no, que los extranjeros solo pasan con los extranjeros. No, ese corviche lo estaba comiendo con amigos, yo solo argentino, con todos amigos ecuatorianos. Camino a Manta un fin de semana libre en Cascol, ¿ya? O sea, literal fue a Cascol. ¿Sí? O sea, fue en Cascol. ¿Sí? Yo pensé que te lo habían traído de Cascol. No, acá. No, venía a Cascol. La tienda de la gasolinera, sí. Camino a Manta. Ah, sí. Camino a Manta, sí. No, sí, con mi novia tenemos vida social acá y hemos generado vínculos más allá del club con grupos de amigos, con tu amigo... Michito, Vicente. Javier, de ahí un plato ecuatoriano que no pruebes. Que tú dices, no. El cuy, qué sé yo. El cuy no lo probé, no. ¿No lo probaste? No. ¿Te atreves? Sí, no tengo problema. No, lo vas a invitar. ¿Lo vas a invitar? Mira, porque está viendo por ese frente. Que el halago, que la sonrisa, que te invito a comer, hermano. No, la de la sonrisa fue terrible. Mira, oye, por ejemplo, acá Michael dice, soy hincha de Liga, pero yo quiero borrar en la tricolor. Por ejemplo, yo le he prometido que iba a leer unos cuantos preguntas de la gente que nos... Déjame leer un saludo de Arquitermo. Dice, no voy a dar su nombre porque no me lo ha pedido, pero que te ama. Con cada fibra de su ser, él y su papá, porque en el 2020 los hiciste extremadamente feliz, un momento complicado. Así que cúmplelo, que está viendo el programa. Bueno, muchas gracias. El otro día me pasó saliendo, creo que de la primera fecha con Gualaceo de esta etapa, me agarra un chico y me dice, mirá, yo soy el de este video. ¿Viste que se salieron todos los videos de los festejos de la final del 2020? Sí, sí, sí. Era un video reconocido que si lo ven ustedes van a decir, sí, lo vimos. Sí, ok. Está un chabón con un señor mayor y después aparece otro pibe más. Él es mi suegro, me dice, mandar un saludo. Uy, yo el video se lo he visto mil veces. Y a la tercera fecha, que volvimos a jugar de local, apareció con el suegro. Así que, bueno, muchas gracias por el saludo. Te voy a preguntar un ratito para que nos cuentes el episodio del Ecuaboli. Que eso me parece súper interesante, pero antes, no se olviden que la forma del éxito la tiene Jaboline. Menos desgaste, ahorro combustible, la mayor protección para su motor. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Gracias, como siempre, a la gente que nos mira por Jaboline Deportivo, por Estudio Fútbol y por Marca 90. Gracias a todos los medios que están citando la entrevista. Muchas gracias. ¿Qué pasó con el Ecuador? Porque decían, ¿en serio no lo dejaban pasar? ¿Qué había pasado? Nosotros estábamos... Era octubre, ¿no? Después del tema del paro. Octubre del 19. Y como estaba todo cortado, nos llevan a... En ese momento, Macarato, en el complejo, no tiene la concentración. Y concentrábamos en Ceballos, un pueblito que está al lado de donde entrenábamos. Entonces íbamos camino del complejo a Ceballos, al hotel, en el turno de la tarde. Y en un momento el bus se detiene. Yo venía sentado de la mitad para atrás y veo que empiezan a bajar. Y yo no sabía ni por qué se había detenido, supuse que era por algún corte. Claro. Y cuando veo que empiezan a bajar, digo, no, dale, que ya empezaron a jugar, empiezo a escuchar los gritos. ¿Jugar qué? Digo, ¿viste? Y empiezo a ver a tres compañeros jugando, bueno, uno de estos de acá, Lolo Espinosa, que te digo, creo que era Kenner Arce, otro, y no me acuerdo el tercero. Claro, Kenner estaba también en ese momento. Y no me acuerdo el tercero. Y después bajamos todos con los teléfonos a filmar. Yo, los chicos me cargan porque dicen, ese no sos vos, sos pero, otro. Boludo. Sí, o sea, yo te imaginaba a ti jugar. Bueno, ¿cuándo? Claro. Ecuaboli. Pues, pero es que Ecuaboli es otra cosa. Es otra cosa. La mano. Es otra cosa. Es otra cosa. O sea, la talla está, pero es otro deporte. Es otro deporte, Ecuaboli. Dos cosas. La primera, la productora dice que ella no lo mandó a decir. José Miguel dice que Majito no ha dicho nada. No, yo acá lo estoy leyendo. Y la segunda, en modo serio, aplicando el tema. Ustedes este año ganaron un solo partido en altura. Liga. Después no ganaron más. Ni antes del partido con Liga y tampoco después, incluyendo el partido contra Bolívar en La Paz. Juegan con Cuenca y la verdad es que para ganar la etapa tienen que ganar a altura, si no, no se va a dar. ¿Por qué les cuesta tanto y si hay un poco esta conversación dentro del grupo? Decir, bueno, nos toca porque si seguimos empatando, las cuentas no van a dar. No, ya sabemos que basta de empates. Basta de empate y sostenerlo del otro día.
es un buen momento para dar ese golpe y derrumbar todo ese mito que nos generamos nosotros mismos de no poder ganar allá. Estuvimos muy cerca de ganar los últimos dos partidos. Yo creo que el de Cumbayá fue mejor que el de Muchurruna. Para mí, si no pasaba lo del polaco, Barcelona estaba jugando un partidazo. Ah, sí, pero así todo, yo creo que con 10 estábamos bien. Totalmente. Estábamos bien. Más cerca de ustedes ganar los Estábamos bien, estaba controlado el partido. Después del gol de nuestro gol, se nos vinieron un poco ellos, no lo pudimos sostener nada el resultado. Y claro, les empataron rápido. Que lo mismo pasó con Muchurruna, lo mismo. Pero el partido fue distinto allá. Creo que ellos fue más parejo. Sí. O sea. Evans. Estaba picante. Evans. Sí. A ver, Seba Dekker tiene una última pregunta. Creo que tiene que ver con la producción. Más que pregunta, es una petición, una sonrisita para la cámara, porque me sumo a Futi y necesita sonrisa. ¿Qué les pasa? A la distancia. ¿Qué les pasa? A ver, Alexis Tubay me dice que lo invita a comer cuya donde quiera. Rapidito es, están todos locos. No tienes ningún cumpleaños, no tienes nada planeado tipo por ahí 10 de octubre, ¿no? Pregunto. Digo, por si alguien te necesita llamar, mira, Javier, vente por acá. Yo cumplo el 9 de octubre igual justo. ¿En serio? Sería el mejor regalo de cumpleaños. Yo cumplo el 9 de octubre. Una fiesta bien guayaca. Claro, Independencia y Guayaquil. Exactamente. Bueno, ¿estás listo si te hacen bailar Salsa Choque? ¿Dónde? Claro, es en el club. En la selección, en Ciudad de la Mesa. ¿En el club? ¿Qué se da? ¿En el club, decís vos? ¿Dónde sea? En el club. No, te toca estar. ¿A dónde te va a acordar? El año pasado, ¿te acordás que se filtró un video mío bailando después de Melec? Sí. Un papelón. Sí. Un papelón. A ver, solo rapidito. Te pregunta acá Marco, en su transición Macará-Barcelona, ¿tuviste alguna preparación específicamente mental para la transición de estar de Macará a Barcelona? Previa no, durante. ¿Durante? Durante y o sea, mental lo empecé a hacer más el año pasado, que empecé a trabajar con un coach deportivo. Ok. Que estoy con Agustín, un uruguayo, Agustín, que trabajamos. Hice un cambio, lo conté, muy, muy grande en el cuidado y en el entrenamiento afuera. Okay. En eso hice el cambio más radical cuando llegué a Barcelona. Pero de lo mental fue después. Acá preguntan, ¿encebollado o bolón? Encebollado. Bien. Históricamente a los argentinos les cuesta el bolón, ¿eh? Es verdad. Históricamente. Es verdad. No tengo data de eso. Y de ahí, ¿cuál te parece que es el clásico del país? ¿El clásico del país? Ajá. Barcelona, Melec. No hay duda. ¿Clásico del país? Muy bien, perfecto. Javi, ¿algo más que le quieras contar a la gente agradeciéndote que nos ha acompañado hasta ahora? Creo que la pasaste bien, ¿no? Mira que después tuvo miedo, Rudy. El sonidista no volvió a meter. Bajó. Me quedo sin foto. Bajó, entró con todo, con el audio de mi viejo. No, te ahuevaste, Rudy. Hoy sí. Rudy, te ahuevaste. Pero le diste de comer vos. Le diste de comer vos con todo lo que dijiste, por eso. Qué lindo ese viejito, pómelo para llevar. Ibas a mostrar algo, gordo. José Miguel que dice que lo tiene en esa época, Iván. Mira, 2014 y le tiene grabado videos de... Manda esa captura para poner... Bueno, eso también era en cuarta división. Eso en cuarta división. Cuarta división. Argentina. Tenías 23. 23 para 24 yo. ¿Sí? Eso es mayo del 23. Mayo del 23. Mayo del 14. Mayo del 14. Eso fue previo al Mundial de Brasil. Claro. Que a veces fue el momento que estuve a nada de retirarte. Sí. Sí, porque fue el receso que para los jugadores del ascenso de Argentina, que vos tenés contrato de un año, porque vos no hacés más contrato más tiempo. Claro, el receso era de 2 meses. Y yo estaba en la casa de mis viejos y mirando el techo. O sea, peloteado, como diríamos. No, y no había nada. Chispa Coldeira, amigo mío, entrenador arquero, que lo nombré hoy, me consigue para ir a tercera división. Y ahí ese año, a fin de año, es el torneo de los ascensos masivos que impone Grondona. Entonces, y yo en 4 meses pasé de estar de cuarta a Nacional B, a segunda, porque yo voy al equipo de tercera y haciendo la B. Entonces ahí me cambió un poco también la dinámica. En la B meto un buen año y me voy a primera de vuelta. ¿Qué pasaba si...? ¿Qué ibas a ponerte el multiverso. Yo había estudiado periodismo. No, vea te crees. ¿Sí? Ya lo conté, si soy periodista. Tengo que hacer entonces el precontrato. Hay que hablar con el abogado, con Bicho. ¿Ve que me quieren retirar? En 10 años. O sea, ¿sabes que aquí hubo un programa en una época en que los domingos, asumo que Argentina también pasaba,
Ariel Grazani, no sé si lo ubica. Sí, Ariel es al lado de mi pueblo, es de Empalme. Bueno, él creo que Juan Carlos Urbano, que fue otro jugador importante aquí, de acuerdo a su momento mundialista en 2002, se acababa la fecha e iban al panel en Canal 1. Canal 1, sí. A 2003, 2004. No acuerdo, no, ni idea. Sí, sí, que por ahí. Cuidado. Y mira que en el chat. No, me recibí el año pasado. Muy pero bien. Yo terminé estudiando en 2011. Okay. Después me voy de Buenos Aires, me quedaron solamente tres finales. Y en pandemia la gente se comunica conmigo por el tema de la semifinal antes de Flamengo, yeah, de la universidad. Y bueno, hacemos una charla y hablo con el Bedel y con el rector y le digo, ¿hay una posibilidad de poder terminar la carrera? ¿Qué, no terminaste vos? No, me quedaron dos materias, tres. Uy, pero pasaron 10 años. Vamos a ver qué se puede hacer. Claro, y en vez de tres pasaron a ser 14 materias. Imagínate, cuando yo hacía televisión en la facultad había una cámara nada más. Claro. Tenía las plataformas, Twitch, esto, lo otro. Entonces di 14 materias en dos cuatrimestres y me recibí. Bien, sí. Qué grande. Más bien. Le había prometido a mi viejo que, bien, que me iba a recibir. Porque él, gracias a él, bueno, en realidad no, por él estudié porque me dijo yo te voy a acompañar en todo, pero tenés que estudiar. Un adelantado el viejo. Sí, pero en su momento, si yo me quedaba en mi pueblo, alguna ingeniería, yo estudiaba en una escuela electromecánica, nada que ver. En una escuela de técnica, electromecánica, cingería, ingeniería, porque yo vivo en una ciudad metalúrgica, okay, que vive del acero, okay, siderurgia. Y entonces te encaminan para ese lado, ¿viste? Las escuelas, la facultad, entonces algo de eso seguro. No me gustaba, pero no tiene que ver, viste, que no todo trabajamos de lo que nos gusta. Claro, a veces toca lo que obvio, la necesidad poco te lleva. Bueno, ¿no? El señor es grabado en Jesús Nava. Es minero de petróleo. Lo ves aquí hablando de deporte y narrando, pero es en enero. Señor es cantante. Dispuesto a mudarse a Sevilla. A ver, va a cantar, dale. No. Tengo la camiseta para vos, tengo la camiseta, boludo. Si cantás algo, tengo la camiseta en el auto. Mira, la camiseta. Hicimos una canción para la Tri. Pensando en la Tri. Sí, entonces acuerdo. Podemos. Sí, me ¿en serio? Bueno, antes de irnos, porque ya son las 2 de la tarde. Señores, no solo todo este análisis, toda la información, ya gracias a Amstel, la cerveza de la Conmebol Libertadores y de la Conmebol Sudamericana. La próxima semana se viene las semifinales, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Nosotros nos tenemos que despedir. Javi, como es un placer, amigo. Bueno, gracias a ustedes. Lo pasamos lindo un ratito. Lo pasamos bien. Las risas nos faltaron. ¿Ah? Las risas nos faltaron. Especialmente. Saludos a Rudy, por favor. Sí. El sonidista. No sabemos dónde está, se perdió. O sea, que dé la cara. ¡Chufe! ¡No! Bueno, nos vamos, señores. Tengo una hermosa tarde. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. Chao. Tic-tac. ¿Cómo estamos, amigos? Se viene de una. Y nos fuimos en una, empezamos de una. Esta historia se llama La tiranía del gol. Volvemos con De Una. De Una, a través de Marca 90. ¡Bien, mi minero! Señores, esta es la mesa de Ju. ¡Ya, César! Y nos fuimos de bienvenidos una, a De Una. Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las dos. Esto es información, no opinión.